Bienvenidos, señores estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un repaso de qué vamos a encontrar en el aula virtual y cómo podemos navegar en ella. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es ingresar al aula virtual. En este caso, yo ya estoy aquí logueada con mi usuario y contraseña SAC. A partir de este momento, nosotros vamos a encontrar todos los espacios académicos que hemos matriculado para el semestre. Uno de ellos es Metodología Educación a Distancia. Entonces ingresamos al espacio académico de Metodología Educación a Distancia y vamos a encontrar este formato. Vamos a encontrar el nombre del espacio académico en primer lugar y, como les había comentado en una de las tutorías, los espacios pueden ser nacionales o regionales. En este caso, nuestro espacio académico es nacional. Y dentro de este tipo, nacional o regional, podemos encontrar espacios teóricos, teórico-prácticos o prácticos, como ya lo hemos conversado anteriormente. En primer lugar, les voy a hablar de la sección de comunicaciones. La sección de comunicaciones es un espacio en el cual nosotros podemos entablar, como su nombre lo dice, una comunicación directa con nuestros docentes o con nuestros compañeros de aula. Entonces, en primer lugar, tenemos los criterios de comunicación, que es la etiqueta, son los parámetros de comunicación que debemos de tener siempre en cuenta cuando nos vamos a comunicar en el aula virtual. Por lo tanto, recomiendo siempre darle una leída a estos criterios de comunicación. En segundo lugar, vamos a encontrar un tablero de anuncios, que es un espacio a través del cual los docentes les estamos enviando semanalmente información relevante de actividades que están en proceso, que van a iniciar, recordando posiblemente alguna actividad específica de su programa o de la facultad como tal. Entonces, es importante que a este espacio académico todas las semanas, y si es posible todos los días, ustedes ingresen para revisar qué información relevante sobre el espacio académico o sobre su programa es necesario que ustedes estén pendientes de ella. Y en tercer lugar, tenemos el foro de dudas académicas. Este es el principal medio de comunicación que vamos a tener, porque en este espacio académico es donde ustedes van a colocar las preguntas que van teniendo en el momento en que van desarrollando cada una de sus actividades. Es importante que utilicemos un solo canal de comunicación. Nosotros, sus docentes, es el primer espacio en donde vamos a entrar al aula a ver qué inquietudes cada uno de ustedes tiene. ¿Cuál es la importancia de que ustedes consignen aquí sus inquietudes? Que en la medida que otro de sus compañeros va ingresando al aula y entra al foro de dudas académicas a consignar una pregunta, es posible que esa pregunta ya esté consignada ahí, y algo importante, que ya tiene la respuesta. Entonces, si ustedes tienen la respuesta en el foro, pues pueden continuar rápidamente con sus actividades dentro del espacio académico. No tienen que esperar a que su docente dé nuevamente la respuesta. ¿Cómo pueden encontrar la respuesta? Las preguntas están aquí, los temas, cada uno los va señalando, y al darle aquí réplica vamos a entrar, por ejemplo, en el caso de Cristian, qué inquietud fue la que él planteó y qué respuesta le dio el docente. Entonces, aquí está la inquietud de Cristian, en este caso, y aquí está la respuesta del docente. De tal manera que ustedes puedan leer las dos intervenciones y con la confianza que pueden ustedes tener rápidamente solucionada su inquietud. Por eso es muy importante que ustedes, cuando entren a cada uno de sus espacios académicos, revisen la sección de comunicaciones. Ayuden a encontrar información al día, importante para ustedes. Ahora, en todos los espacios académicos vamos a encontrar los mismos módulos que yo les voy a hablar en este momento. En este espacio académico, por ser nacional y por ser teórico, encontramos 5 módulos. El de contexto y generalidades, tutorías y videoconferencias, el servicio de tutoriales, toda la información respecto a la evaluación a distancia, frente a la evaluación en línea o teórica. Y habría un sexto módulo si nuestro espacio académico tuviera una porción práctica. Como nuestro espacio académico, Metodología de Educación a Distancia, no es práctico ni teórico práctico, es netamente teórico, no tenemos ese módulo. Si el espacio lo tuviera, habría un nuevo módulo y deben de estar consultando esa información. Entonces,
Cuando ustedes ingresan al módulo de contexto y generalidades, van a encontrar información específica de su espacio académico. ¿Cuál es la pregunta problematizadora que se ha planteado para este espacio académico y que esperamos que al final del módulo, de todo el espacio académico, ustedes logren responder con las actividades estas inquietudes? Van a encontrar un video de contextualización de todo el espacio académico, el cual también está en el sílabus. El sílabus es un documento en donde les contamos cuáles son los temas que vamos a desarrollar en el espacio académico, cuánto tiempo nos vamos a demorar en cada uno de los temas, de tal manera que ustedes puedan ir también haciendo ese seguimiento. Aquí, este es un sílabus, está toda la información. Fíjense que les vamos contando cuál es el propósito del espacio académico, cómo nos estamos articulando con cada uno de los programas, la metodología que vamos a utilizar, los tiempos de cada uno de los temas, qué actividades vamos a desarrollar y al final del sílabus vamos a encontrar la bibliografía que vamos a consultar. Esta bibliografía está directamente en el espacio académico, en la sección de materiales. Entonces voy a ir, ustedes lo van a leer con calma, simplemente les estoy contando qué van a encontrar en cada uno de los módulos. Y adicional van a encontrar una información de su docente. Entonces aquí está la información en el caso de metodología de Wilma Edith Lima como su docente, información importante. Y van a encontrar aquí en información del docente el correo. ¿Cómo me comunico con el correo? Aquí está el correo del docente, el teléfono de la División de Educación a Distancia y la extensión donde me pueden encontrar. Entonces, ya conociendo este primer módulo, voy a pasar al módulo número 2. Listo, en el módulo 2, ¿qué vamos a encontrar? Información sobre las fechas en que se van a realizar las tutorías. Esta información es del CAU Bogotá. Entonces, a ustedes, señores estudiantes que están en las regiones, deben de dirigirse con su coordinador en cada CAU y preguntar qué día es la tutoría grupal en el CAU del espacio académico Metodología de Educación a Distancia, Fundamentos de Administración, Introducción, el espacio académico que a ustedes les interese, la tutoría. Entonces, hay unas tutorías, se programan en cada uno de los CAU en un día y en una hora específica. Asimismo, en este espacio van a encontrar un cronograma de las videoconferencias que cada espacio académico tiene programado. Entonces, en el caso de metodología se programó una en esta fecha. Cuando ustedes ingresan al aula y esa fecha ya está en el pasado, entonces aquí tienen la información del salón virtual. Para ver la videoconferencia pueden ingresar por este salón o aquí van a encontrar una sección donde está el link de la videoconferencia que se realizó en días anteriores. Pueden entrar acá directamente al link y aquí también he colocado el PowerPoint que utilicé en esa videotutoría para que también lo lean con calma, revisen la información. Algo importante en esta primera videotutoría es que les hablo sobre información importantísima que está en el reglamento estudiantil. ¿Qué se entiende por metodología de educación a distancia para la Universidad de Santo Tomás, la tutoría, el aula virtual e información sobre cada una de las actividades? Que les sugiero lo hagan con calma también. Y para las próximas tutorías, entonces, por ejemplo, en este caso tiene septiembre 24, está el septiembre 14, disculpen, está la fecha para que se conecten y puedan asistir a la videoconferencia en una forma sincrónica. Listo, entonces ya saliendo del segundo módulo, vamos al tercer módulo, que es un módulo de servicios tutoriales. Aquí van a encontrar tutoriales de diferentes tópicos, como cómo participar en un foro, cómo subir una información al aula virtual. Van a encontrar un tutorial sobre cómo ingresar al CRAI, a la biblioteca de la Universidad Santo Tomás, cómo realizar una infografía, cómo hacer una espina de pescado, etc. Adicional, van a encontrar información sobre las unidades que les van a prestar apoyo a ustedes, como bienestar universitario, la unidad de investigación, de proyección social, pastoral universitaria, internacionalización, bueno, todas las
unidades que los van a nutrir a ustedes durante todo el proceso académico en la universidad y que es importante que desde este primer semestre ustedes se vinculen con cada uno de ellos, conozcan qué es lo que está haciendo la universidad y de qué manera usted como estudiante se puede beneficiar de cada uno de ellos, de estas unidades. Bueno. Y en cuarto lugar vamos a encontrar la evaluación a distancia. Este es un tema que ya es lo que nos centra en este video y es ¿qué puedo hacer aquí? Ayer me preguntaban, profe, ¿puedo entrar directamente? Sí, como lo acabo yo de hacer, ustedes pueden entrar a esta sección y aquí van a encontrar la información de cada una de las actividades. Todos los espacios académicos vamos a tener el mismo formato. Entonces, al ingresar al módulo de evaluación a distancia van a encontrar algo muy importante, que es la ruta de aprendizaje. En esta ruta de aprendizaje van a encontrar el paso a paso de cada una de sus actividades. Entonces voy a detenerme un momentico aquí para hablarles de ello. En este documento ustedes van a encontrar algunas pautas, tips que yo les cuento aquí. Nuevamente, por ejemplo, algo importante, este espacio académico no es habilitable. Y empiezo a hablarle de las actividades evaluativas, las que van a sumar para su nota definitiva. Entonces tenemos en primer lugar el foro académico, les digo, no, todos los docentes les decimos cuándo inicia y cuándo se cierra esa actividad específica y cuál es el peso sobre la nota definitiva. El primer paso, hacer las lecturas correspondientes. El segundo paso, pues hacer una síntesis de lo que acaban de leer, participar en el aula virtual y algo importante en el foro es que usted no puede conocer cuál ha sido la respuesta de sus compañeros frente a la pregunta planteada si ustedes primero no han dado la respuesta. Entonces, si me preguntan, profe, es que no tengo acceso al foro, es porque ustedes no han dado la respuesta a la pregunta planteada. Después de que ustedes han dado su respuesta, el sistema sincroniza todos los aportes de sus compañeros, los carga a su aula, ya ustedes tienen acceso a ellos y finalmente pueden leer todos, escoger 10, los que ustedes quieran y solamente a dos de ellos les estoy pidiendo que le hagan un comentario argumentado. El comentario no es estoy de acuerdo, no. Ese estoy de acuerdo tienen que decir el por qué están de acuerdo frente a lo que dijo el compañero o por qué están en desacuerdo y argumentarlo. Pueden adjuntar una información de algún documento siempre y cuando citen y referencien en el mismo foro la información que están trayendo del autor. Al lado derecho de este cuadro ustedes encuentran los criterios de evaluación que son las razones por las cuales ustedes van a tener una nota excelente, sobresaliente, aceptable o deficiente. Es decir, que ustedes desde este momento conocen cómo se les va a evaluar. En todos sus espacios académicos tienen ustedes esta misma información. Van a encontrar la segunda actividad, la misma, las fechas, cuáles son los pasos que deben de realizar, los criterios de evaluación al costado derecho. Y en este me voy a detener en algo importante que ya me han preguntado. Profe, la actividad lección dura 4 horas. Como máximo tienen ustedes ese tiempo para desarrollar la actividad, pero algunos lo han desarrollado en 20 minutos, en una hora, hora y media. Algo importante de esta lección es que solamente tienen un intento. De tal manera que cuando ustedes ingresen a hacer esta actividad, estén dispuestos a realizarla, que se sienten en su computador y tengan todo lo que requieren para realizar esta actividad calificable. Y algo importante es que en esta actividad ustedes necesitan tener activo su contraseña SAC. Pues si ya ingresaron al aula, la tienen activa. Pero intenten antes de entrar a esta actividad, utilizarla en el CRAE. Porque aquí hay una actividad en la cual se les pide que entren al CRAE, ubiquen un libro, ubiquen unas páginas de ese libro, hagan la lectura y a partir de esa lectura respondan unas preguntas que ya están consignadas en esta aula. Entonces, todo esto lo tienen que hacer en un tiempo máximo de 4 horas. Algunos, y si leen perfecto las instrucciones, pueden ir más rápido. Como les decía en la tutoría, cada uno de nosotros tenemos una velocidad de estudio diferente, entonces unos van más rápido, otros necesitan más tiempo, por eso las 4 horas, para que lo puedan hacer con calma, sin apuro, pero siempre teniendo en cuenta que todas las evaluaciones tienen un tiempo límite.
Al finalizar, pues tendrán que dar finalizar y enviar para que su evaluación quede consignada en el aula. Y finalmente, la actividad ensayo es un documento que ustedes tienen que realizar. Hay una plantilla ya dispuesta para esto. Igual tiene todos los pasos. Ahí está paso 1, 2, 3. Y algo importante es que ustedes al cargar, al subir este documento que han realizado su ensayo, lo van a subir a una plataforma que tiene dispuesta la Universidad Santo Tomás que se llama Turnitin. Esta plataforma lo que nos permite a nosotros docentes es revisar su documento con todas las bases de datos, artículos, libros, es decir, material académico que pudiéramos utilizar para desarrollar una actividad. La universidad, la plataforma pasa su documento por esta plataforma y nos dice si efectivamente el estudiante utilizó este libro, este artículo, utilizó información incluso de una película, de un video, y la consignó en su documento. Y eso está bien porque la norma APA nos permite hacerlo. Siempre y cuando esa información que estamos trayendo de esos documentos externos a nuestros documentos esté citado y referenciado correctamente, como nos lo está indicando la norma APA. ¿Dónde está la información de la norma APA? Aquí en su material de estudio. Entonces, ustedes deben revisar eso con anterioridad. Estas son las tres actividades que tenemos planteadas. Con esto les quiero decir que si ustedes con tiempo leen la ruta de aprendizaje de cada uno de sus espacios académicos, conocen cuáles son las actividades que van a desarrollar, el material que van a necesitar, de qué manera ustedes pueden ir abordando cada uno de ellos, cómo los pueden ir desarrollando para que cuando se abra cada una de las actividades, ustedes ya hayan abordado el material de estudio y puedan desarrollar las actividades con calma, con tiempo y subirlas de acuerdo al calendario que se les ha planteado. En esta misma actividad, después de que han leído la ruta, pueden comparar esa información con las actividades planteadas. Antes de ir a las actividades, tenemos la siguiente sección, que es el material de estudio, donde está su libro virtual, donde están unas lecturas complementarias, donde pueden encontrar recursos digitales como videos, información relevante en cada una de las actividades. También pueden aquí descargar sus libros digitales, descargar, y la sección de actividades. Entonces, la ruta de actividades tiene que ser consecuente con estas actividades. En primer lugar, el foro. Ya les conté cómo se participa, las actividades. Aquí pueden ingresar fácilmente y bueno, empiezan la participación. Está la pregunta que el docente ha planteado, pregunta al foro, pueden ingresar nuevamente aquí a la pregunta del foro y dice responder. ¿A quién? Pues al docente que ha planteado la pregunta. De aquí le dan responder, aparece el cuadro en blanco donde ustedes consignan su respuesta y lo envían al foro. Y ya conocen las instrucciones que les di sobre cómo esperar para ver la información de sus compañeros. Entonces voy a volver al módulo de evaluación a distancia, aquí están las actividades. Este tutorial que les he colocado es un tutorial para que revisen cómo se va a ir desarrollando esta actividad lección. Como les digo, va a tener 4 horas, pero está el video, el tutorial, para que ustedes específicamente antes de entrar a la actividad lo observen. Esta actividad está activa del 18 de agosto al 31 de agosto. Es decir, que tienen tiempo para que vayan revisando el tutorial, se vayan familiarizando con lo que tienen que hacer y posiblemente puedan utilizar menos de las 4 horas. Y aquí está el link para subir su ensayo. Es muy fácil la navegación en el aula, creo que lo van a hacer de la mejor manera. Y me voy a ir al quinto módulo, que es la evaluación teórica. Es importantísimo en esta evaluación, también tiene su ruta de aprendizaje, que es importante que esta evaluación, para este espacio académico, lo podemos hacer en línea. Tiene una duración de 1 hora, 60 minutos específico, en tiempo en el cual ustedes van a poder desarrollar un cuestionario de 10 preguntas. Esta evaluación tiene un solo intento, es decir, igual cual día que se dispongan a realizarla, se sienten en su computador, tengan todo lo que requieren para que cuando le den inicio,
puedan desarrollarla completamente y enviarla. Si no hacen esto, si la suspenden, ustedes pierden el único intento que tienen disponible para presentar esta evaluación. ¿Que la quieren previsualizar? Pues no lo van a poder hacer porque aquí les dice que está disponible del 5 de octubre al 6 de octubre, desde las 00 del día 5 hasta las 11:55 del día 6 de octubre. Entonces, solamente en esos días pueden ustedes utilizar una horita para desarrollar esta actividad. Y si fuese el caso de una actividad práctica, pues estaría el módulo número 6, que sería el de la evaluación práctica. Entonces, esta es la presentación de nuestra aula virtual. Algo importante que quiero mostrarles aquí es que en el costado izquierdo ustedes van a encontrar información de los compañeros que están conectados en el aula. Entonces ustedes pueden revisar, escribirle a cada uno de ellos, mirar qué actividad están haciendo, cómo me comunico con ellos. Entonces señalo su nombre, Juan Felipe, por ejemplo. Aquí me aparece Juan Felipe, veo la información de él y si Juan Felipe tiene inscrito el mismo espacio académico mío y posiblemente corresponde a mí, al mismo programa mío, pues yo le puedo escribir a él. Juan Felipe, ¿cómo estás? Soy fulanita de tal. Allí. Entonces le escribo a Juan Felipe, le puede mandar un mensaje también al docente, escribir el mensaje y enviar, sin salir del aula virtual. Entonces, esa información ustedes la tienen en su aula y espero que este video sea de gran ayuda para todos aquellos que están en las regiones y que posiblemente ir a una tutoría al CAO correspondiente les va a tomar tiempo. Entonces, me alegra mucho haberles compartido esta información. Cualquier inquietud, ya saben que la pueden consultar en su foro de dudas académicas, en el foro de dudas académicas. Buen día, que estén muy bien.